Globe no necesita presentación, ¿cierto? Todo mundo ya conoce a esta televisora, que es famosa no solo por transmitir los capítulos, sino además también por darnos un par de spoilers. Aquí el tema es que cuando hicieron un especial en el mes de julio de este año, nos barajaron varias opciones dentro de las cuales algunas ya se han cumplido. Es decir, ellos pusieron teorías y nos preguntaron cuál es la opción que va a ser real. En ese momento, pues no habíamos visto tantos capítulos de la temporada 4, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si te digo que hay muchas de esas cosas que ya más o menos se han cumplido? Siguiendo como con este rubro de teorías, ¿será que las otras cosas se van a cumplir también? Y es que esas teorías también son bastante fuertes. Natalie siendo un sentimonstruo o incluso Alia revelándole a Nino la identidad de Marinette. Según lo que nos mostró Mundo Globe, existe esta posibilidad y ahora mismo lo vamos a decir, ¿vale? Además, se han revelado la lista de capítulos de la temporada 4 en español latino y además también se ha revelado una nueva imagen de Efímero. Todo esto lo vamos a comentar en este video, así que quédate hasta el final, ya comenzamos. Punto número 1. Las teorías, entre comillas, que reveló Mundo Globe en julio y que algunas de ellas se están haciendo realidad. Como dije, Mundo Globe reveló algunas teorías en ese mes, de las cuales ya dos parece que se hicieron reales. Justamente vamos a pasar a leerlas y le agradezco a Osmar a través de Instagram, que fue la persona que me las pasó muy atentamente, así que muchas gracias, Osmar. Muy bien, ¿qué fue lo que Mundo Globe reveló? Bueno, como primera hipótesis mencionaron, Alia le contará a Nino que Marinette es Ladybug y luego Nino será opción número 1, acomatizado, perder su Miraculous, guardar el secreto o contárselo a Adrien. Opción 2, un personaje va a descubrir la verdadera identidad de Shadow Moth. Eso Mundo Globe lo completó y justamente sabemos que ese spoiler es un spoiler que es real. Es un spoiler que es real para el capítulo Gabriela Grest de esta temporada justamente. Así que ahí está el primer spoiler real. Teoría 3, Natalie es un sentimonstruo creado. Opción A por Emily, opción B por Gabriela Grest. Opción C por el maestro Fu. D es un experimento secreto para proteger a Adrien. Teoría 4, la revelación de identidades de Ladybug y Cat Noir será opción 1 en esta temporada, opción 2 en un día de lluvia, opción 3 en la Torre Eiffel, opción 4 hecha por Shadow Moth. Y esta podríamos decir que entre comillas ya se cumplió, ¿no? En el capítulo efímero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Adrien le revela su identidad a Ladybug. ¿En dónde? En la Torre Eiffel, ¿no? Así que podríamos decir que esto ya más o menos se cumplió. Y no solo en la Torre Eiffel, sino que también el propio capítulo de Efímero parece que nos mostrará que se revelarán también más las identidades, a lo mejor en un día lluvioso, que es esta escena del paraguas Lady Noir, ¿no? Entonces, más o menos parece que Globe nos estuvo dando, no sé si pistas o teorías disfrazadas de spoilers, pero vamos a analizar detalle a detalle las otras dos que todavía no se han cumplido, porque ya dos se nos confirmaron. La de Efímero, de que la revelación de identidades será en la Torre Eiffel y probablemente también en un día lluvioso, y la otra de que alguien descubrirá la identidad de Shadow Moth en el capítulo Gabriel Agreed. Pero las otras dos, ¿qué está pasando con ellas? Bueno, vamos a analizarlo. Punto número 2, analicemos detalle a detalle si esto de verdad va a pasar. Por cierto, trivia del día de hoy es muy sencilla, déjala acá abajo en los comentarios para recibir un corazoncito, contéstala bien sin investigar. Vamos a ver, la pregunta es, y está muy fácil, ¿en qué capítulo Nino se volvió Carapace? ¿En qué capítulo Nino recibió el Miraculous de la tortuga? Si sabes cómo se llama el capítulo, déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Continuemos con este video. La opción número 1 que nos dice, Alia le contará a Nino que Marinette es Ladybug y Nino será acumatizado, perderá su Miraculous, guardará el secreto, le contará a Adrien. Habría que detallar que la verdad, la trama de Nino y Alia desde el capítulo Rocketeer es que no sabemos absolutamente nada de ella. Quiero decir, desde ese capítulo como que la trama quedó un poco pausada y ya no supimos absolutamente nada más de lo que podría suceder, al menos con esos dos personajes en particular. Aquí lo extraño entonces sería, ¿en qué otro capítulo Alia le contaría a Nino esto? ¿Y de verdad se lo contaría? Bueno, Rocketeer nos mostró la premisa de que como Nino es el novio de Alia, Alia confía muchísimo en él, no importa qué cosa, parece que incluso confía más en él que en su propia amiga Marinette, puesto que justo cuando Marinette le dice, oye, dile a Nino que ya no eres Rena Rouge, lo que hizo Alia fue decirle a Nino que sí seguía siendo Rena Rouge, solo que
como Rena Fertig. Así que bajo esa premisa, bajo ese aspecto, sí podríamos decir que Alia en algún momento podría confesarle eso a Nino, puesto que piensa que Nino es una persona de su confianza. Claro, al final es su pareja, y es hasta cierto punto entendible. Entonces, ¿la posibilidad está? Sí, yo diría que sí está la posibilidad. Aunque, ¿en qué capítulo sucedería esto? Bueno, tendría que ser de los últimos de la temporada, me imagino yo. Ahora que los amuletos ya no sirven gracias a que en Dearest Family Gabriel los hizo inútiles, ¿podríamos decir que Nino podría volver a ser akumatizado? Claro que sí. Ya no está la opción de que pueda ser protegido como tal por el amuleto que Marinette le dio en el capítulo Racketeer, justamente. ¿Y qué pasaría si a lo mejor él es el akumatizado riesgo? ¿Nos han puesto a pensar eso? A lo mejor podría ser. No lo sé, la verdad. Pero yo creo que sí está la posibilidad de que alguien más sepa la identidad de Ladybug. Sí, lo veo como con altas posibilidades de que suceda. Y quizá por eso Nino, en el promocional de Mundo Glove, estaba ahí, donde Glove nos dijo que esta era la temporada de las revelaciones. Realmente Nino no tendría por qué figurar ahí si no se enterara de algo, ¿no? Digo, al final que Nino se entere que su novia sigue siendo Rena Rush, sinceramente no es lo suficientemente importante, creo yo, como para que esté ahí junto a Vyperion, Bonix, Cat Noir o Alia, que sí saben la identidad de los superhéroes. Entonces, creo que a Nino sí le hace falta un detalle más, y es este. Así que la posibilidad ahí está, ¿vale? Si es akumatizado o no, no lo sé. La posibilidad sí existe. ¿Guardará el secreto? Yo creo que esa va a ser la opción más probable. Creo que eso podría ser una buena trama para la quinta temporada. La segunda opción es que un personaje descubrirá la verdadera identidad de Shadowmoth. Y ese spoiler ya lo conocía. Desde julio se nos confirmó que este era un spoiler del capítulo Gabriel Agres. Entonces todo mundo actualmente sabe que es real, ¿vale? De eso creo que no hay ningún secreto en particular. Aquí lo que resulta ser interesante más bien es quién lo va a descubrir. Ya hicimos un video analizando la sinopsis de ese capítulo y también dando unos argumentos del por qué probablemente va a ser Lila y no va a ser nadie más, ¿vale? Probablemente será ella. También está la opción de Félix, pero creo que va a ser Lila. Ya hicimos un video explicando eso, ya no lo voy a repetir una vez más. Si quieres ir a verlo, ve a verlo. La opción número 3, que resulta una teoría que el fandom ha tenido desde hace mucho tiempo, es que Natalie es un sentimonstruo que fue creado por algún personaje para proteger a Adrien. Aquí resulta ser interesante por dos motivos en particular. En primer lugar, porque sí está la opción de que sea real, pero no necesariamente para proteger a Adrien. Al final de cuentas, mucha gente cree que por eso quedó como está justo ahora. De eso también se basa un poco la premisa de que Adrien era un sentimonstruo. Durante la tercera temporada y unos segmentos de esta cuarta, la teoría de que Adrien es un sentimonstruo se popularizó y mencionaron, bueno, si Emily utilizó el Miraculous del pavo real y quedó así, cosa que Natalie todavía no ha quedado, pues entonces quiere decir que a lo mejor lo usó para algo lo suficientemente fuerte que la dejó en ese estado un poquito más rápido que a Natalie. Porque si bien Natalie sí se ve mal, tampoco se ve todavía tan mal como para quedar en el estado de Emily. Mucha gente partió de esa premisa para pensar que quizá Adrien era un sentimonstruo, ¿vale? Y también mucha gente partió de la premisa de que a lo mejor Natalie era un sentimonstruo. Aquí el tema está en que esa teoría poco a poco ha quedado en el olvido, gracias a que hemos conocido más sobre los personajes, un poquito más del funcionamiento de los Miraculous, podríamos decir que la teoría se ha disipado un poco, la verdad. Aquí el tema está en que, si bien podría ser real, es una contradicción a lo que se nos ha dicho en uno de los webisodes. Y es que en uno de los webisodes, justamente me parece que es el de Natalie, según Gabriel, lo puedes ir a ver, Gabriel menciona que Natalie le ayudó a Emily y a él a conseguir los Miraculous. De ser así, pues obviamente la existencia de Natalie tiene que ser de mucho tiempo antes de que siquiera Emily consiguiera el Miraculous del pavo real. Por lo tanto, no pudo haber sido creada para proteger a Adrien o como un sentimonstruo. Así que ahí está, dudo mucho sinceramente que Natalie sea un sentimonstruo. Creo que esto es lo único de lo que Mundo Glove nos quiso trolear un poco. A lo mejor esto sí solo era una teoría y ya está. Suena muy loco, pero igual ya sabemos que cualquier cosa puede suceder en la serie. Y esto lo digo particularmente porque no es la primera vez, ya ha pasado muchas veces, donde los creadores en particular como que deconstruyen todo lo que habían dicho o lo que habían creado para hacer una nueva historia. O sea, para acomodarlo, mejor dicho, a la trama de Miraculous. Entonces, el origen de Natalie y que ella les ayudó a conseguir los Miraculous pudo haber sido cambiado sin ningún problema. Y de ser así, la teoría podría avivarse. Pero hasta no conocer más acerca de esto, no podríamos saberlo. Nosotros creemos que a lo mejor, en dado caso de que sí sea cierto o no sea cierto, lo confirmaremos en el capítulo Gabriel Agres. Capítulo que promete mucho y que mucha gente cree que nos contará el pasado de Emily y de Gabriel. Yo pienso que sí, creo que tendría todo el sentido del mundo, porque si no, ¿hasta qué capítulo lo van a mostrar? Ya tienen que hacerlo, la verdad. Entonces, puede que ahí lo confirmemos o lo dejemos como una teoría
teoría que se quedó muy loca y en el olvido. Y ahí también probablemente conoceremos la verdad de si Adrien es un sentimonstruo o no. Que sinceramente yo creo que no. Aunque la teoría fue muy buena y estuvo muy cool. Incluso la comentamos en este canal hace como 2-3 meses. Y finalmente la otra opción es que la revelación de identidades de Lady Bug y de Katmar será en esta temporada, en un día de lluvia, en la Torre Eiffel o por culpa de Shadow Moth. De hecho, si lo vemos como desde esa perspectiva del capítulo efímero, casi todo se cumplió, ¿no? Sí, la revelación de identidades va a ser en esta temporada, en efímero, aunque probablemente al final van a olvidar todo. Luego tenemos en un día de lluvia, lo cual ya vimos que pues parece ser que sí, gracias a también el capítulo efímero. Y luego tenemos en la Torre Eiffel, que ya vimos gracias al avance de Glove, que sí, va a ser en la Torre Eiffel cuando Adrien le revele su identidad a Marinette. Luego la última opción, que es por culpa de Shadow Moth, o lo hará Shadow Moth. Realmente creo que esa opción no entra porque no sabemos muy bien qué va a pasar en efímero, aunque sí podría ser, pero al menos aquí ahora mismo actualmente no entra. Así que esta se cumplió al pie de la letra. Gracias a esto y a la opción de que alguien descubriría la identidad de Shadow Moth y que estas dos se han hecho realidad, es que mucha gente cree que las otras dos cosas, la de Alia y la de Natalie, también podrían ser reales. Yo no confirmo nada, por eso lo analizo ahorita. Hay cosas que sí podrían tener sentido dado la trama de la serie, y hay otras cosas que más o menos no. La verdad, podría ser que sí, podría ser que no, pero yo diría más que, por ejemplo, lo de Natalie no. En ese aspecto y en esa relación veo más probable que lo de Nino y Alia se cumpla y lo de Natalie pues sí sea una teoría más loca, la verdad. Pero bueno, el tiempo ya lo dirá, el tiempo ya nos va a decir esto sí era real, esto no. Habrá que esperar. Que justamente hablando de eso, vamos al siguiente punto. Punto número 3, la nueva imagen de efímero. Esto es muy rápido. El día de hoy, gracias al canal oficial TF1 en Francia, que es quien transmitirá el capítulo este domingo 7 de noviembre a través de su televisora y por la madrugada para nosotros, lo cual quiere decir que toca desvelada de sábado a domingo, nos reveló una imagen la cual podíamos ver a Astro Cat y a Cosmo Bug. En esta nueva imagen realmente no se nos revela ningún spoiler, solo nos confirman que Astro Cat y Cosmo Bug aparecerán y van a ir al espacio a derrotar a lo que probablemente va a ser, suponemos, un villano nuevo o alguna Akuma que va a ir al espacio. Ahora que lo pienso, no me acuerdo qué Akumas han ido al espacio, a excepción de Star Train. Pero bueno, supongo entonces que a lo mejor Star Train regresará, o no sé por qué van a ir al espacio. Realmente cuestionarnos esto no creo que sirva de mucho, porque al final el capítulo ya va a salir y además también como que no le da mucha sustancia a la trama, como que de esto no va a ir la trama. Entonces ahí está, no revela mucho esta nueva imagen, pero había que mostrarla, ¿vale? Ahora ya lo sabe. Y luego vamos al último punto, que son los capítulos en el doblaje español latino. Mucha gente me preguntaba y siempre me dijo, oye, ¿cuándo van a salir los capítulos en español? ¿Dónde los puedo ver doblados y todo esto? Y finalmente parece que se les va a hacer. Vamos al siguiente punto. Punto número 4. Los capítulos en español latino ya van a estrenarse. Esta noticia salió gracias a una televisora muy popular aquí en México, llamada Televisa. Parece que ellos van a tener la transmisión exclusiva de esta temporada 4 del show. Y básicamente nos revelaron los títulos de todos los episodios de esta temporada en español latino. Realmente yo diría que no hay mucho que decir más que quién los están viendo. Realmente no difieren mucho de lo que se iban a llamar o como todo mundo los conoce. La transmisión comenzará a partir del 17 de noviembre de 2021. También esto se mezcla con que aparentemente saldrán en Disney Plus, ¿vale? Así que hay dos opciones. Si tienes Disney Plus, parece que los vas a poder ver ahí. Y si no, parece que los transmitirán en la televisión abierta, ¿vale? Y básicamente ahí está. Ahora, ¿esto quiere decir que ya van a salir todos los capítulos? Por el momento, no, parece ser que no. De hecho, yo creo que en Disney Plus va a salir solo la primera mitad de la temporada 4. Incluso en el propio artículo de Televisa se menciona que hay muchos problemas como de distribución de esta temporada y que no saben muy bien qué onda. Entonces, yo creo que la temporada 4 no va a terminar con el doblaje español latino. Más bien, yo creo que van a sacar en Disney Plus la primera mitad de los capítulos que hemos visto, los primeros 13, no cronológicos, porque yo creo que no van a sacar Gabriel Agrest o Psycho Midian, yo creo que no. Más bien van a sacar los primeros 13 de los que ya hemos visto, ¿no? Hasta Optigami, Crocodile, exceptuando los que no hemos visto de esa primera mitad, y rellenándolos a lo mejor con Glaciator 2 o con Witchmaker. De manera entonces que la temporada, por el momento, después de esto, todavía no tiene una fecha de estreno como tal de nuevos capítulos. El último capítulo que veremos este mes será el 14 de noviembre, Gabriel Agrest, gracias a TF1, cadena francesa también, y después de eso ya no veremos ningún otro capítulo hasta el momento. No se ha confirmado la fecha de estreno de ningún otro. Y como dije, aparentemente en Disney Plus y en Televisa van a pasar los capítulos, pero los
los primeros que ya vimos todos, solo que con el doblaje latino, ¿vale? Y ya está. Para ver los nuevos capítulos que faltan y todos los demás estrenos, yo creo que habrá que esperar ya hasta finales de noviembre o bien hasta el mes de diciembre. Recordemos que usualmente para las fechas de estreno de los episodios tardan aprox unas 2 semanas antes en anunciarlo. Entonces, si un capítulo nuevo va a salir, tendríamos que saberlo ya más o menos durante los próximos días 10 al 14 de noviembre aprox. Y si no, habrá que esperar hasta diciembre muy probablemente. Al menos la televisora en Francia ya confirmó que ellos no van a pasar ningún otro capítulo nuevo después de Gabriela Grés. Así que parece que la temporada terminará hasta enero, hasta el siguiente año. Y habrá que esperar hasta diciembre para nuevos capítulos. Igual vamos a estar atentos, atentas a ver a todo lo que sucede. Y cualquier cosa te estaremos informando por acá en este canal, ¿vale? Ahora sí, sin nada más que decir, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido. Y sin nada más que decir, de tu lado derecho estará apareciendo un video donde hablamos sobre un análisis más detallado de todo lo que pudimos ver en el tráiler 2 de Efímero. Y es que hay muchas cuestiones que el tráiler nos reveló, desde la aparición de Bonnie hasta que Marinette podría recordar que Adrien es Cat Noir al final del capítulo. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre las noticias nuevas de la película, cuándo se estrenará y por qué tiene un problema muy grande que podría arruinarnos la experiencia de ver la película. Ve a ver ese video. Sin nada más que decir, nos vemos.